Pues muy buenos días, estamos aquí en la Plaza de la Vera. Creo además que fue la última entrevista de las elecciones pasadas y nos hemos vuelto a citar en un lugar que resume mi origen, mi estatus social, mi profesionalidad, mi experiencia más vital en este que es mi barrio, que aunque haya ido viviendo en distintos lugares del mismo, sigue siendo La Vera, ¿no? Y que es el ejemplo claro de toda esa sociedad portuense que trabaja para el municipio en un lugar como este mismo barrio y una oportunidad también para poner en valor que las personas que somos de barrio también tenemos acceso a la política, tenemos la oportunidad y en mi caso todo el orgullo de decir que soy de La Vera y que soy el alcalde de Puerto de la Cruz, ¿no? Por eso nos hemos vuelto a citar aquí para hablar desde esa cercanía y naturalidad que creo que es algo que no he perdido a pesar de estos 4 años de ya siendo alcalde, ¿no? Sí, y sobre todo porque no tengo a nadie que me la lleve, no he contratado a ninguna empresa para no perder esa personalidad, esa singularidad de la cercanía y de una forma de hacer política totalmente distinta, ¿no? Tengo mi red social personal, que es Marcos Inese, que es como me conocía todo el mundo antes de estar en política y por lo tanto no he cambiado ni siquiera ese nombre, ¿no? Que es por el que me conocen después de muchísimos años, aunque el que hay que votar es a Marco Antonio González Mesa, pero sigo además manteniendo esas redes de forma muy personal. Me he abierto hace reciente una cuenta de TikTok, me falta tiempo para poder generar tanto contenido como quisiera, también tengo mi propio Instagram personal y luego por supuesto tengo todas las redes, tanto del partido como la oficial, que era Cuento Contigo, que se ha convertido en Marco Antonio González Mesa, alcalde de Puerto de la Cruz, para multiplicar en este caso esa oportunidad. Pero creo que bueno, sobre todo porque era como un miedo de mucha gente a la hora de estar en la oposición y de que se podía dar ese cambio político que me permitiera ser alcalde, y todo el mundo por la calle y me lo siguen diciendo, ¿no? Pero tú no cambias nunca, siempre estás atento, siempre atiendes a la gente, si te llamamos vienes, estás presente, intento estar presente en todo lo que, a todo lo que me inviten, en todo lo que se me requiera, ¿no? Y eso es una forma de ver la política distinta de lo que a lo mejor puedan ser pues otros responsables políticos. Yo la concibo así, la política local tiene que ser de esta manera, una entrega absoluta, 24 horas, 7 días, porque a fin de cuentas, por mucho que quede por hacer, porque queda mucho todavía por hacer, todo aquello que consigues aporta felicidad, aporta bienestar a tus vecinos, que es lo que realmente a mí me mueve en la política. Bueno, yo creo que los plenos, como cualquier otro ámbito del más institucional del ayuntamiento y más sobre todo cuando es alcalde, en este mandato me he mordido mucho la lengua también, porque ser alcalde presidente de las sesiones plenarias también te lleva a ejercer labores más de dirección del pleno que no contestarle a la oposición, ¿no? Y muchas veces a mí me ha hecho también, pues eso, morderme un poco la lengua para decir, oye, que nos están trayendo propuestas. Recuerdo algunas, como por ejemplo para resolver el saneamiento del puerto. O sea, hacía 3 meses que se habían ido y nos estaban trayendo propuestas para pedirnos que hiciéramos lo que no habían hecho ellos, no en 4, sino en 8 años o en 10, ¿no? Y así ha sido bastante constante con los grupos de la oposición. Y cuanto menos eso, te parece siempre como curioso, pero creo que he estado siempre en ese aspecto muy presidencial, tengo que dirigir el pleno, las sesiones plenarias del ayuntamiento, como cualquier otro órgano de participación. Es verdad que ya no veníamos de un mandato convulso, porque también quien era antes alcalde, y sobre todo yo estando en la oposición, nunca hice esa oposición destructiva, nunca hablé mal del puerto, no hice campaña en redes sociales para decir que el puerto estaba hecho un desastre o lleno de basura, que lo estaba, y sin embargo me callaba porque quería cambiar las cosas y sobre todo dar una visión de la política mucho más transparente, mucho más limpia, ¿no? Y en ese ejercicio creo que sí forma parte también de un sello muy personal, ¿no? Sí, yo creo que además era como esa posibilidad que tenía la oposición de hacer ruido con respecto a que cambiaba también el presidente del Cabildo. Y en estos días de periplo por los barrios lo digo mucho, ¿no? Porque es una realidad. Coalición Canaria y Partido Popular gobernaron 20 años el Cabildo, 25, y el gobierno de Canarias y en el puerto en distintos momentos también suman casi 20 años en los últimos 30, y sin embargo nunca hemos visto lo que estamos viendo en esta, ¿no? Es una realidad los 15 millones de euros en el Centro Insular de Deportes Acuáticos, en nuestra antigua piscina, es una realidad los 15 millones de euros de inversión en el Hotel Tahoro, esa reforma, es una realidad la obra de la calle Tegueste, donde gobierno, Cabildo y Ayuntamiento se están dando la mano, donde también hay proyectos para el paseo del litoral de Punta Brava por parte del gobierno.
gobierno, hay un compromiso después de un erial como es el Jardín Botánico, 30 años cerrado sin un solo árbol plantado, ya hay proyectos, fases y están las palas dentro del jardín. Es que hay tantas cosas en el ámbito público que poner sobre la mesa donde gobierno y cabildo han estado comprometidos, y eso tiene que ver mucho con la posibilidad o con la posición que tiene un alcalde de ser insistente día tras día sobre procedimientos, sobre plazos, compromisos, y creo que haya tenido muy buena respuesta. Creo que para el Puerto de la Cruz, no para Marco ni para el PSOE, sino que para el Puerto de la Cruz ha sido la mejor respuesta del Cabildo y del Gobierno de las últimas tres décadas, sin ninguna duda, por inversiones, por presencia, incluso por formar parte de estrategias únicas como con Turismo de Tenerife, a través de ese laboratorio que tenemos, OCITI, de innovación social, de estudiar y ver la relación que mantiene la cultura con el visitante y de proyectar experiencias pilotos que tienen que ver con nómadas digitales y con tantas otras propuestas que han surgido del puerto para el conjunto de la isla de Tenerife. En eso hay un antes y un después. Eso, quien no lo quiera ver, pues es quien no tiene las gafas correctas puestas, ¿no? Porque ahí no hay ninguna duda. Y creo que además luego en este mandato se acaba esa continuo mantra de las derechas portuenses para decir que no sabemos gestionar o que no se han avanzado los grandes proyectos, ¿no? Por primera vez tenemos de nuevo ese estudio del impacto medioambiental de Martianes. No soy yo quien se lo encontró ni quien lo dejó caducar, fueron los otros gobiernos. Estaba ya caducado y era improrrogable cuando yo entré, y hemos dado todos los pasos para que se empiece a dar. Ha ocurrido lo mismo con la recuperación de los terrenos de la estación de Guagua. Se podían haber recuperado desde el 2016, 2017, 2018, pero se fueron y no los recuperaron. Los hemos recuperado ahora, ya tenemos las autorizaciones para seguir las concesiones administrativas, que también podían haberlo hecho otros desde el año 2012 cuando se entró en el plan de ajuste, y sin embargo teníamos locales explotados por Pamarsas que no estaban ni siquiera matriculados. Es decir, que hay tantas cosas también para poner en valor esa gestión, como puede ser, por ejemplo, la obra del complejo turístico Costa Martianes, ¿no? 46 años después se está haciendo la mayor obra de reforma que está teniendo nuestro complejo, ¿no? Por lo tanto, lecciones, las justas, ¿no? La memoria de la ciudadanía está ahí, los proyectos están y no están escritos o en un programa electoral, sino que son una auténtica realidad, ¿no? Seguimos teniendo salud financiera y músculo a pesar de la situación que hemos vivido, porque ellos tenían unas reglas fiscales distintas de las que se han liberado, y lo que nosotros hemos hecho es aprovechar esa liberación de las reglas fiscales para pagar deuda, porque ellos pagaron la deuda a los bancos, pero nosotros a las personas. Devolvimos más de 3,5 millones de euros a los trabajadores municipales que por sentencia habían ganado la recuperación de sus derechos, algo que también es muy triste, que a un ayuntamiento se le tenga que condenar para devolver derechos a sus propios trabajadores, ¿no? Esa es la lección número uno del gobierno, o afrontar con ese dinero, que era el ahorro de todo, la deuda que dejaba, por ejemplo, la política de concesiones administrativas, ¿no? Eso también es una realidad. Es decir, esta campana que ahora sonaba marca el punto sobre la I de hablar con la verdad. Y la verdad es que nada más entrar tuvimos que acabar con una ocupación de los bares y restaurantes de nuestro complejo, que no solamente generaban el déficit en las arcas municipales porque no pagaban más de 1,5 millones de euros que tenían que pagar de canon, sino que además derivaron una deuda a la Seguridad Social de casi 1 millón de euros que también pagamos todos los portuenses, ¿no? Por supuesto, tuvimos que levantar incluso reparos. Recientemente, después de casi 2 años de lucha, pagamos incluso la celebración del Mueca del 2019, o pudimos liquidar, por ejemplo, el convenio que se tenía firmado con Turismo de Tenerife para que el Consorcio de Rehabilitación Turística tuviera una herramienta como puede ser GESPLAN a su disposición, y sin embargo nadie había hecho las mesas de seguimiento y tuvimos que abonar nosotros 360.000 euros de esa deuda, ¿no? Pero aparte de esta, que es más como institucional, también la es la de los pequeños autónomos, ¿no? La de todos esos prestaciones de servicio que no querían ya trabajar con el puerto, que no tuvimos que además enfrentarnos a licitaciones de equipamiento, de materiales, de todas, sobre todo en un área como el área de servicio en el que pues nadie quería trabajar con el Ayuntamiento del Puerto. Bien es cierto que durante todo el mandato ha habido distintos momentos, ¿no? Hemos aprobado durante algunas cuentas generales el periodo de medio pago. Ahora estamos un poco por encima de nuevo porque administrativamente de nuevo, a través de la propia intervención municipal, se fiscalizan las cosas de otra manera. Queremos seguir regularizando esa situación y generar, en este caso, pues más pliegos, pero la unidad de contratación ha ido a un ritmo también muy potente. Hemos invertido más de 4 millones de euros en asfalto. Hemos hecho tantas cosas que nos quedan muchísimas por hacer, ¿no? Yo trabajo para conseguir el mejor resultado, ¿no?
yo también soy muy consciente de lo que hemos hecho. No se trata de resumir en 14 días y contarle a la gente lo que se ve. El puerto tiene y vive otro momento, eso es una realidad. La inversión privada se ha multiplicado por 50, por 100, el número de desempleados se sigue reduciendo cada mes. Creo que estamos viviendo una situación distinta. Todavía hay muchas familias que lo pasan mal y tenemos que seguir siendo los generadores de empleo, no el ayuntamiento, sino las empresas privadas que pueden generar con firmeza esa oportunidad para toda una vida. Pero creo que si uno es bastante consciente y hace una reflexión este sábado, nosotros hacemos este periplo por los barrios, estos encuentros, para mantenerlo y además de una forma también muy novedosa, como son los Chester, ¿no? Invitando a distintos sectores, a vecinos, a sentarse y sin guión ponerme a disposición para preguntar. No se establece absolutamente nada, la gente se invita, llega, algunos son en ese momento en la plaza, otros, como ha ocurrido a lo mejor en los Agustinos, porque queríamos también darle voz al sector empresarial más invitado, pero de todos, de verdad, sin ningún guión preparado, ¿no? Eso es una manera de hacer política distinta, porque soy distinto, no soy peor ni mejor que otro, pero sí soy una persona distinta y encabeza de las que encabezan las listas, ¿no?, de otros partidos. Y por lo tanto, todo hace pensar que mostrando esta capacidad de gestión, viendo cómo está el puerto, con la lista de mujeres y hombres que me acompañan, totalmente profesionales, nuevos perfiles, gente que viene cargada de ilusión, porque la política también es muy excesiva, ¿no?, y muy exigente para todos, y las renovaciones en las listas tienen también mucho que ver, porque estos son 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?, y por lo tanto creo que están todos los ingredientes en la cocina para que se pueda dar la posibilidad de una mayoría absoluta. ¿Por qué no pensarla? Si el pasado mandato siempre he ganado las elecciones, en el 2015 lo hice, no me dejaron gobernar, en el 2019 pacté con Asamblea y hemos estado en el gobierno con 19 votos para ese noveno concejal que se quedó a las puertas. ¿Por qué no pensar en una oportunidad de tener 1.000 votos más, que es una media aproximadamente de los que ya nos votaron y nos dieron su confianza para poder acceder a un gobierno de mayoría? Y no es un ejercicio de egoísmo, sino una tranquilidad para poder llevar a cabo tu programa electoral, ¿no? Las áreas que tú delegas son áreas que no dominas. Estamos en un sitio en el que, por ejemplo, hay muchos proyectos todavía por hacer, aunque tengamos el proyecto de la Plaza La Vera. Esta semana en los encuentros me recordaban los vecinos, por ejemplo, de la calle de Goro, ¿no?, que no pueden salir, en 4 años no le hemos dado respuesta. No soy responsable del área de urbanismo, pero hay que hacer mucho hincapié, por ejemplo, y es una de mis prioridades en urbanismo, si recae en las manos del Partido Socialista y en mi grupo de gobierno, tener la oportunidad de hacer todos esos proyectos de mejoras de accesibilidad como un aspecto prioritario para garantizar la vida de esas personas que viven en lugares bastante complejos, ¿no? Pero sí duele a veces cuando la oposición intenta hacer ver un Puerto de la Cruz que no es el real, ¿no? Cuando a lo mejor escuchamos de los grupos de la oposición 4 años perdidos, ese tipo de titulares, permítame que haga hasta un poco de risa, ¿no? O sea, ¿cómo que 4 años perdidos? ¿Cuáles son los 4 años perdidos? O sea, 4 años en los que hay 2 años de una pandemia mundial, un cero turístico, una parálisis completa, y el puerto está viviendo la efervescencia que está viviendo de interés. Su marca está bien posicionada, y lo dicen los profesionales del sector turístico. Esa renovación hotelera practicándose y multiplicándose, abriendo negocios todos los días. Basta con dar una vuelta y ver las calles del Puerto de la Cruz y decir que han sido 4 años perdidos, pues no es de justicia, no con el gobierno ni con este alcalde. No es de justicia para Puerto de la Cruz, que ha hecho un esfuerzo enorme, que ha practicado el sector empresarial, la propia ciudadanía, que está hinchada de optimismo, de sentirse orgullosos de ser del puerto, que durante mucho tiempo agachábamos la cabeza, muchas veces en conversaciones, o nos tapábamos los oídos cuando nos hablaban del puerto en pasado y nos decían siempre con añoranza, ay, el puerto lo que era, ¿no? Ya se acabó. La gente habla del puerto en positivo, habla del puerto muy en presente, habla del puerto en futuro, si no nadie estaría invirtiendo dinero. Es que a nadie se le escapa que el dinero se mueve cuando hay futuro, cuando se huele prosperidad, cuando hay progreso. Y eso tiene que ver con un modelo de ciudad. Y tiene que ver en los momentos más complicados, donde perfectamente podíamos habernos convertido en una ciudad ya no dormitorio, sino una auténtica ciudad fantasma, como ocurren con otros destinos turísticos que desaparecieron después de la pandemia. Y nosotros hicimos todo lo contrario, asumimos con valentía el reto
de posicionar al puerto cuando incluso a las ferias de turismo no iban otros municipios porque nadie quería arriesgarse a ir a Madrid o promocionar y nadie entendía por qué había que seguir promocionando el puerto en estas circunstancias. Pues nosotros lo hicimos y pusimos campañas en marcha y en medios de comunicación porque el turista más cercano era el de recuperar ese turista de Santa Cruz o el de Buenavista o el del sur que venía al puerto antiguamente. Pues lo recuperamos en primera instancia, el turismo de las islas regionales, nuevos sectores turísticos también, como puede ser el mercado polaco o el francés. ¿Cuándo hemos oído hablar en el puerto francés por las calles? Pues ahora que ya los datos nos garantizan que tenemos un 26% más de turistas franceses de lo que teníamos en el 2019. La cultura ha formado parte del eje transformador de Puerto de la Cruz, eso ya no lo pone nadie en duda, no lo ponen los generadores de empleo como es todo el sector empresarial, no lo ponen en duda la patronal hotelera y otros hoteles que están además participando por primera vez en la historia de actividades como han podido ser recientemente en Mueca, donde hoteles han patrocinado también el festival y se han sumado, así que a mí me parece ya que es como rozar el absurdo, ¿no? Esa posibilidad que tenían de ganar un voto con este mantra o con esta insignia o interés, buenos días, se ha acabado y se ha acabado precisamente por esa oportunidad en donde quisieron llamar fiesta a la cultura de forma despectiva. La cultura al final sale reforzada de cualquier ataque, como salió reforzada de la pandemia, ¿no? Del interés que todo el mundo tenía por lo creativo, todo el mundo cogió un libro, se dio cuenta de la necesidad que había por pintar o por descubrir cualquier cosa que tuviera que ver con el arte, con la creación artística, y todavía aún más, y eso fue importante, a estos días, y en estos días me apuntaban y aprovecho para hacer la reflexión, ¿no? Si alguien no quiere fiesta, que nos diga cuál quitamos. Si un partido no quiere las fiestas de Puerto de la Cruz, que nos diga cuál quitamos. Quitamos los carnavales, que son la seña de identidad de nuestra ciudad, que nos permiten un intercambio con Alemania y tantas cosas donde los colectivos, los grupos de carnaval, los diseñadores, donde tanta gente participa, son las fiestas de carnaval las que quieren quitar, son las fiestas de julio las que quieren que quitamos, porque si quieren que no hagamos fiestas, que nos digan cuáles. Quieren que quitemos las fiestas en honor al Gran Poder de Dios, a la Virgen del Carmen y a San Telmo, que no haya embarcación, que no haya sardinada, que no haya baile de mago, que no haya elección de reina, que nos digan qué fiestas quitar, porque las únicas fiestas que tenemos son las que se están celebrando y aquellas nuevas en las que de alguna manera generamos mucho más interés para también propiciar oportunidades para el puerto, como puede ser pues, la creación y la puesta en marcha de ese carnaval de verano, que ya lo hacíamos en la oposición y ahora en el mandato ya encontró su identidad y su solera y nos está dando los mejores titulares para nuestra ciudad y las fiestas patronales, ocurre lo mismo, o las fiestas de la Navidad. ¿Cuál es la sensación que tienen la ciudadanía del Puerto de la Cruz y todos los sectores empresariales? Pues que las fiestas son un auténtico reclamo, es que no queremos volver a Navidad, queremos volver a ser el municipio que pasaba vergüenza porque el resto estaba bien iluminado y en el puerto había que agachar la cabeza porque teníamos dos lucecitas o dos mangueritas o... No, miren, que nos digan, yo me atreví a decir, ¿cuáles son las fiestas que no quieren? ¿Cuáles? Que nos las digan. O a lo mejor están llamando fiestas a esos productores culturales que el ayuntamiento poniendo 40 o 50 mil euros hacen inversiones en la ciudad de más de 1 millón de euros, generando un impacto de 4 o 5 millones de euros en ese mes en la ciudad. A lo mejor se refieren a eso, pues que lo explique. Del grupo actual repiten 3 concejales y luego, evidentemente, de 8, pues hay cambio en el grupo. Somos 4 los que continuamos, yo me incluyo, ¿no? Y otros 4 no, por diversas materias, porque también las renovaciones son importantes y por lo que decía, porque también muchos compañeros han decidido que es un exceso este trabajo para sus vidas profesionales y personales y la experiencia puede ser muy gratificante, pero de repente se puede estar también en otro lado y seguir apoyando el partido y seguir apoyando este modelo de ciudad. Las carreras políticas no se acaban. Yo siempre utilizo a Tamara como ejemplo. Tamara aparcó su vida en el ámbito municipal, no me acompañó en el 2019 y al poco tiempo se convirtió en diputada nacional y ahora va en la lista de Ángel Vista. O sea, una carrera política de un compañero no se termina porque no vaya en una lista municipal, ¿no? Y sin embargo, eso nos ha permitido y tenemos la opción de invitar a personas nuevas a formar parte de la lista, una lista llena de profesionales de distintos ámbitos, pensadas muy en la gestión municipal, en todas las áreas del ayuntamiento que tenemos que afrontar y sobre todo una oportunidad de pensar en esa posibilidad
de mayoría, con los perfiles técnicos, profesionales, al frente de distintos sectores, desde personas que trabajan en la banca muy profesionales desde hace más de 20 años, con autónomos que se dedican a la eficiencia energética, con jóvenes formados en recursos humanos y en relaciones laborales con dobles carreras o en marketing políticos, psicólogos, bueno, en definitiva, gente muy preparada académicamente, pero también gente con mucha solera y profesionalidad. Viene, por ejemplo, en la lista también quienes han estado con nosotros como personal de confianza, que tienen ya también una experiencia en el propio ayuntamiento. Pero sobre todo, de todo este resumen, lo más importante es que la lista de mujeres y hombres que me acompaña tiene un corazón enorme. Yo creo que en política local las valoraciones personales son tan importantes como la capacidad de gestión, porque la gente es, lo decíamos al principio, ¿no? La gente es muy exigente con los concejales y con el alcalde. Quiere verlos en todos los sitios, quieren que se les atiendan, que estén con ellos, que escuchen, y eso requiere de mucha cercanía, de, como digo siempre, si no te gustan las personas, no te dediques a la política. Hay otros cargos, hay otras opciones dentro de la vida política, pero si no te gustan las personas, no te puedes dedicar a la política y mucho menos a la política local, porque aquí hay que tener unos valores, unos principios, unas cualidades personales que tengan que venir entrenadas de tu propia vida. La política no te las da, pero eso hay que venir a la política un poco entrenado, y esta lista también tiene muchos representantes de gente, pues, vinculada a sectores deportivos, que están muy acostumbrados a trabajar en familia, a trabajar en equipo. Hay muchísimos valores, podría poner muchos ejemplos de todos y cada uno de ellos, pero creo que de esta manera podemos resumir muy bien la lista que me acompaña, ¿no? Bueno, esto ha sido una campaña muy emocionante, una campaña que viene siendo el resultado de un trabajo, de una gestión en los 4 años del ayuntamiento, totalmente distinta que la del 2019, estando en la oposición, ¿no? Por lo menos de manera personal. Yo estaba en la oposición siendo autónomo y podía organizarme quizás mucho mejor, porque no he abandonado tampoco la agenda como alcalde, y eso es importante para que la gente también tenga en cuenta que no he dejado de ser alcalde por ser el candidato a una alcaldía y he abandonado el ayuntamiento en estos 15 días. Sigo cumpliendo todas y cada una de mis funciones, de mi agenda diaria, como con el compromiso de ser alcalde de Puerto de la Cruz. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todas esas mujeres y hombres que están dando el callo, a la comisión ejecutiva, al comité de campaña, a todos los simpatizantes o incluso ya no militantes del partido, sino todas las personas que se acercan porque quieren volcar su tiempo y dedicárselo a este proyecto, que es un proyecto y un modelo de ciudad de todos y todas, no de Marco, no del PSOE, sino de Puerto de la Cruz. Por eso el lema es tan claro, ¿no? Dice, es nuestro momento, Puerto de la Cruz, porque es el momento del puerto, de no perder lo que hemos ganado, de continuar con este modelo de ciudad, de no volver a esas épocas un poco grises o historias más tristes de nuestra ciudad, sino que este refuerzo y esta necesidad sea el fruto también que les devuelva a todas estas personas que están colaborando cada día, desde el que sobra, desde el que está hablando en la panadería, en la peluquería, de lo bien que lo hemos hecho y de lo que mejor lo queremos hacer. A toda esa gente, muchísimas, muchísimas gracias. Nos votaron en las anteriores elecciones 5.274 personas, que son muchas, ¿no? Depositando su confianza en quien les habla y en todo su equipo y en el partido. Pero queremos que sean mucho más. Y queremos que sean mucho más para poder afianzar este proyecto, este modelo de Puerto de la Cruz, esta forma también de gobernar, donde hasta los índices de transparencia y la capacidad que el ayuntamiento tiene para mostrarse más cercano también ha avanzado, no solamente por una nota y pasar de un muy deficiente a un notable, sino porque es una realidad y queremos gobernar, y con esa posibilidad de la mayoría absoluta para poner como eje transformadores de la sociedad lo que ahora nos queda, de poner a Puerto de la Cruz en el lugar donde empieza a estar, a hacerlo ver cada día más, presumir de él, ¿no? Como una ciudad que, como digo siempre, es la ciudad más bonita del mundo. Por lo tanto, el domingo, el 27, hay que reflexionar para darnos cuenta de aquellos que vinieron a última hora a contarnos algo que quieren hacer y que no hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Porque además es reciente, no una oportunidad de hace 20 años, ¿no? También para reflexionar sobre cómo vivimos y cómo estamos sintiendo el puerto. Es importante reflexionar con la cabeza, pero también con la mano en el corazón, y que nuestras emociones nos lleven a pensar, oye, pues el puerto está bien. Si reflexionamos cómo estaba el puerto y cómo está, que eso nos lleve a llenar
esas urnas de votos para el Partido Socialista, para este modelo de ciudad que es un modelo conjunto para todos y todas, para que el domingo sea una fiesta de la democracia. Podamos ganar las elecciones con la soltura de poder conformar el gobierno que queremos, sin necesidad quizás de política de pacto, ese sería el mayor de los logros. Pero sobre todo, el logro está en la participación, en no quedarnos en casa. Uno espera que el tiempo esté así, medio nublado, agradable, que la gente no quiera marcharse de repente del puerto de la Cruz, que se quede aquí y que también nos ayude a movilizar a toda esa gente, a esos primos, a esos tíos, a esos abuelos que hay que a lo mejor ayudar para ir a votar. Llenarnos de ilusión va a ser nuestro interés. Creo que veremos el pulso el viernes con la caravana, ¿no? Ese cierre de campaña final en el que vamos a poder ver qué respuesta tenemos global de todo este periplo que hemos hecho también barrio por barrio, sin olvidarnos de nadie, para poder acercarnos, poder sentarnos, poder escuchar, ¿no? Por lo tanto, a todos y a todas les pido ese voto. Un voto de garantía para cómo estamos viendo el puerto. Un voto también de honestidad para con todos, para el modelo de ciudad que estamos poniendo en marcha. Pero un voto también para permitirme generar otros 4 años todo lo que en este mandato no me ha dado tiempo de hacer. De 4 años, 2 con una pandemia mundial, y si se fijan, miren cómo está el puerto. Por lo tanto, solo quiero que piensen en cómo podemos seguir poniendo al puerto en su lugar estos otros 4 años sin ningún tipo de más sorpresas. Así que invitarte a votar y sobre todo acompañarme, porque este es un proyecto de todos y todas.